Hola, bienvenidos a su canal Mundo T. Hoy les traigo un maquillaje que me encantó. Así que empezamos y voy a estar usando este concealer de NARS color ginger para estar dándole la forma a mi ceja y preparando el ojo para las sombras. Soft Glam y empezamos con Tempera de Anastasia Beverly Hills. Así que ya saben, el primer color es para sellar el corrector y agarre buena pigmentación las demás sombras. Y voy a usar el color Dusty Rose para hacerlo mi color de transición, el color base, y lo voy a hacer nuevamente, ya saben, mi método de aplicación, de poquito a más. Y ahora de la paleta Modern Renaissance voy a usar el color Love Letter, que lo voy a estar aplicando en la misma área para darle un poquito más de tonalidad. Este es un poquito rosa fuerte y así que le voy a poner poquito y luego le voy a ir subiendo el color. Y voy a volver a tomar la Soft Glam, voy a agarrar el color Noir, que es un negro, y lo voy a estar aplicando nada más en la área del medio con una brocha delgadita para que me dé la intensidad. Y luego con una brocha ya más ancha le voy a estar dando el difuminado. Así que volvamos al color Dusty Rose para quitar las líneas que queda entre lo negro y este color. Y también para que no se me pierda, quiero que luzca más, así que le voy a poner poquito más color. ¡Tarán! Llegó la hora del cat crease. Voy a usar el corrector y la brochita plana para hacerlo. Así que chicuela, si ustedes quieren hacerlo, pierdan el miedo. Al principio sí es difícil. La verdad, yo lo podía hacer en otras, pero no en mí. Y a veces me salía como que muy arriba, muy abajo, muy feyito. Pero creo que ahorita ya la tengo más dominada esta técnica. Así que si ustedes quieren, ustedes háganlo y de echar a perder se aprende.
usar corrector, pues volvemos a aplicar el tempera para sellar esta área. Voy a usar este color rose pink. Originalmente lo iba a aplicar en todo el párpado, pero miré que está muy oscuro, así que cambié de idea y solo lo apliqué de la mitad hacia atrás. Y ahora voy a usar el color Wild Child de la palette de Norvina para darle ese color clarito que busco, ese rosado más claro, y lo voy a aplicar solamente en esta área. Y ahora tomo el color Dusty Rose de la palette Soft Glam para borrar la división de los dos colores del oscuro y el clarito. Lo voy a difuminar muy bien. Así que vuelvo a tomar el color Love Letter de la palette Modern Renaissance y lo voy a estar aplicando aquí de la misma manera que apliqué el otro color. Lo vamos a estar difuminando muy bien. Ahora voy a tomar el Glitter Green de Urban Decay para darle más brillo a esta área y más claridad. Empezamos con el rostro y voy a estar usando el Martini Prep. Voy a estar usando mi base de Clinique Foundation and Concealer. La verdad, de 10, si tienen la piel grasa, les va a encantar. Es de larga duración y tiene terminación mate. Y este paso ya lo conocen, es el mismo. Vamos a darle luz a mi rostro con el concealer de Tarte. Y ahora lo mismo, el contorno. Ya saben, esto depende mucho de la forma de su rostro que tenga. Yo me está funcionando así como lo hago y pues no hay nada nuevo. Lo hago de la misma manera. Así que vamos a aplicar el polvo translúcido, ya saben, en las mismas áreas. Y si ustedes les funciona, que lo dejen ahí, como dicen, el horneado por mucho tiempo, lo dejan. A mí no me funciona, se me empieza a craquear. Así que lo retiro rápido y furioso. Y vamos a estar usando este bronceador de Anastasia en el color capuchino. Y lo voy a estar aplicando básicamente donde contorné. Ahora seguimos con el rubor de NARS en el color Orgasmo. De verdad que me encanta. Es un rosado muy bajito, pero deja un brillito muy padre. Se lo recomiendo.
regresamos nuevamente con el polvo translúcido, que esto básicamente nos ayuda más a definir nuestra área de contorno. Así que llegó la hora de delinear mis ojos y ahorita regreso. Y regreso con el color Love Letter para difuminar mi delineado. Voy a estar usando el color Wild Child otra vez para darle ese brillito en esta área. Voy a estar usando la Palette Dream para mi highlighter y voy a estar usando este color de aquí. Le voy a dejar escrito cómo se llama porque la pronunciación es muchísima para mí. Ahora voy a escoger el color Unicorn para aplicarlo nada más en esta área. Vamos a usar este brillo de Sense, se llama Friends of Glamour, y el color del labial lamentablemente no se los puedo dar porque lo perdí. Así que ya nada más aplico mi fijador de Morphe y ¡tarán! ¡Lista! Espero les guste, ya saben, suscríbanse y se despide de ustedes Mundo T, Janet Jiménez.